que hicimos los primeros días, bueno, fue jugar, conocernos, hacer juegos para desenvolvernos más. Será así, bueno, vuelvo, puedo hacer para este lado, vuelvo, puedo hacer para este lado. En el momento que coincidimos, volvemos aquí y somos así. Y seguimos. Mi experiencia fue muy divertido y muy chulo. La experiencia pues estuvo muy bonita, divertida, nos entretenimos, aprendimos cosas. Estaba un parque, bastante árboles, había bancas, personas, al lado había una playa. Ese proyecto sirve para ser más, no ser más tímido, ser más amigable con nuestros amigos y respetar a otros. Eso, el grupo de amigos, como todos somos de diferentes países, y enseñarle un lugar de nuestro país que nos guste. Como somos un grupo y, por ejemplo, que ven que te quiero enseñar un lugar de Honduras, que me gusta, me parece bonito. Meterme con ella y viajar con ella al lugar donde significa para mí. Claro. ¿Qué habías pensado? ¿Qué sirvió de pensar? Mariana. Digamos, en el puerto de mi país. El que dijiste el otro día. Donde yo me despedí de mi familia y mis amigos. Esta es la pupusería de mi país. Donde estamos, practicando. Estamos en el campo de Perú. Ahí juego con mis amigos, con mis mejores amigos, fútbol, y estuve en un campeonato y me trae muchos recuerdos. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Un año y medio, creo. Hace un año estaba saca. Lo que más me ha gustado fue encontrar también los lugares en la aplicación de Google Maps, grabar y contar también nuestras experiencias de antes, contarlas y también dar la opinión de otros lugares de las demás personas. Algo en mi caso, escogí un aeropuerto que me traía, o sea, muchos recuerdos, muchos sentimientos encontrados, ¿sabes? Después lo que hicimos fue empezar a compartir con los demás sobre el lugar que habíamos escogido. O sea, ¿tú te viniste con tu mamá y con tu papá? No, mi mamá ya estaba aquí. Yo me vine solo con mi papá y mis dos hermanas. Empezamos a hablar de eso, a actuar como que estamos en un lugar, como a revivir momentos, ¿sabes? Este es mi colegio donde he estudiado de primaria. Desde entré en tercera primaria y me quedé hasta sexto de primaria. Mi padre tenía un restaurante y pues ahí también había como un lugar de casa, entonces íbamos ahí, o también en la casa de mi abuela, o también en un departamento. Nos íbamos mudando cada rato. Bueno, estoy intentando hablar de cumbre, mi amor. ¿Qué? Y nos vemos desde ahí, y esto es el puerta de entrada, y dentro de ahí hay muchas cosas como estructuras y más cosas antiguas. ¿Por qué elegiste este sitio? Porque esto era un templo que yo y mi familia hemos viajado aquí cuando mi padre volvió desde España en 2013, no, 2015.
Lo que más me gustó fue lo nuevo que aprendimos y que hablamos sobre los lugares que nos gustaban, ¿sabes? Porque es como volver a revivir momentos y pues me gustó mucho. ¡Hey! Entonces vosotros entráis, encendéis los ordenadores, os sentáis y entonces ahí es como que empezáis a hacer este juego de buscar estos lugares para luego entrar. Vale. Ya estáis así, en esta posición. Entonces, saltáis y como que caéis y os levantáis y os quedáis así. Un poquito más hacia adelante, échate. A ver, un poquito más ahí. Silencio, acción. Lo que no me ha gustado fue un poco lo de grabar en esta pantalla, porque a veces da un poco de vergüenza, pero... Después lo que hicimos fue ya empezar con unas tomas de como... Te da la sensación como que vuelas, ¿sabes? Es como que te ponen una tela detrás verde y es como que tú haces la mímica de que estás volando y después ya la tecnología se encarga del resto. ¡Ahí! ¡Un poquito más! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Acción! Y después venir a filmar sobre nuestros lugares de nuestro país. Mira, esta es la pupusería de Rina, que aquí veníamos a comer siempre que vamos al aeropuerto a recoger a familiares. Mi experiencia fue maravillosa, la verdad. He conocido a varias personas que son estupendas. Pues a mí, lo principal me ha aportado muchas cosas, como por ejemplo, empecé en segundo en la ESO en un proyecto que se llamaba Rebook y después volví a Sincronízate el año pasado y ahora estoy con otro, entonces es como que te abre puertas para seguir saliendo adelante, ¿sabes? Y es como que en todas las que he salido es como que me ha pasado lo mismo, siempre hay algo bueno, algo de ti. Lo que más me ha gustado es estar con todas las personas con las que hemos grabado y poder compartir con ellos buenos momentos.